Soy Rolando Martínez, artista visual. Nací aquí en Oaxaca, Oaxaca, México. Produzco diversas cosas: pintura, fotografía, instalación y muchas cosas, dependiendo de qué me vaya pidiendo el momento. Mi trabajo tiene diferentes intereses, ¿no? Muchos de los intereses convergen en la idea de lo popular. Ahorita estoy trabajando mucho en las calles. Me interesa mucho la ornamentación de las calles, la ornamentación religiosa, como toda esa imagen basura, digamos. Parto de mucho texto, de mucha imagen del cómic, de mucha imagen del rótulo, imagen violenta del periódico. Entonces, más que nada, es un conjunto y análisis de todo este tipo de imagen de callejera, ¿no? Estoy trabajando una serie de intervenciones en cantinas tradicionales de Oaxaca, que las cantinas tradicionales son lugares para beber, para pasar el rato, escuchar música. Entonces, lo tradicional es tener una rocola con música y beber y ya, ¿no? Pero estos espacios han permanecido por muchísimo tiempo en Oaxaca. Hay en una calle tú te puedes encontrar 6 cantinas, ¿no? Entonces, la lista de las que estoy interviniendo son de 30 años para arriba, ¿no? Son cantinas, unas de 40, 60 años, 80, un par de cantinas de más de 100 años. Y son espacios donde llega la gente, te puedes encontrar desde un político hasta un estudiante, entonces convergen con muchas pláticas, intereses ahí, ¿no? Entonces, yo voy a esos espacios, platico con esta gente y generamos una pieza. Por ejemplo, es antes de entrar a una cantina, en la esquinita de la calle, unos pasos de baile grabados sobre el piso. Entonces, cuando vas, ves los pasos y si los sigues, terminas bailando en la puerta de la cantina, ¿no? Por ejemplo, son esas piezas que se generan en esos espacios, ¿no? Es lo que da ese lenguaje popular, ¿no?